Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Como ya se dieron cuenta en el título del video, pues hoy vamos a hablar un poco sobre la masacre que hubo, pues en el estado de Chiapas, que lamentablemente se metieron a una iglesia donde estaba a cabo una reunión de personas indígenas de aquellas tierras y entraron los policías en el estado de Chiapas, en este municipio llamado Oxlack, Oxlack, algo así se llama, no recuerdo bien el nombre, no sé cómo se pronuncie, así que discúlpenme, pero les voy a poner pequeños fragmentos de lo que pasó, y bueno, ahorita continuamos, vamos a ver los fragmentos de este video. Así es, como ya se dieron cuenta en estos pequeños fragmentos que he puesto o que les puse en el video, yo pensaba que era una mentira y pensaba que era falso esta noticia, como muchas noticias que se manipulan en redes sociales y no. Aquí está apareciendo ahorita lo que yo encontré, por aquí va a estar apareciendo. Esta fue la nota que encontré directamente de una página en internet y me puse a investigar página por página, investigué como 30, 40 páginas y todo. Siempre decía lo mismo, masacre en Chiapas, masacre en Chiapas. Y hubo una noticia que me llegó a mí en un grupo de WhatsApp que acusan pues al gobierno de ese estado, o más bien acusan al partido del PRI. No me quiero meter en problemas políticos, no quiero hablar de política en este canal. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Vamos a hacer conciencia. Por eso es que todo este video puse el moñito en color blanco, ya que pues bueno, en realidad México me dueles. Ese es un hashtag que ha estado circulando por Twitter y lo voy a utilizar cada vez que quiera hablar sobre esto y cada vez que suba un video nuevo, pues voy a poner ese hashtag México me dueles, ya que en realidad si eres mexicano y te duele ver cómo está ahorita el país, te invito a que te sumes con este hashtag. Y ahora sí, chicos, nos vemos en el próximo video. Y ya saben, descripción, aquí voy a poner toda la información acá abajo en la descripción del video, redes sociales. Si quieres el video completo, pídemelo en mis redes sociales, tanto en mi correo, que es joseluisgarcialocel@gmail.com, o si no en mis otras redes sociales, que es por Instagram arroba osoloco-l, Twitter arroba osoloco-l. Página de Facebook o solo QL y bueno, ya saben acá mis redes sociales, no me enrollo más, ahora sí chicos, me despido con este video y bueno, México me duele, ¿eh?